Ocherchulik, Hunklachnak, Achnelashkahoki, Shagalar, Mahonsh Horstak, Maxtak, Tiek, Keshkahoki, Chinaraha Allah, Shokaya, Hashtan Shoka, Shlachyu, Hagara Shoka, Shukmiel. El significado del huipil de Santiago Atitlán es la máxima expresión de los sentimientos de la persona que lo está portando. Cuando se enamoran, pues se intercambian arte. Cuando dos familias se unen, se combinan técnicas y es como se hace una fusión en un solo huipil. Digamos, pájaros con flores, puede ser antiguos con flores, pueden ser pájaros con antiguos, entonces se fusionan, entonces porque son conocimientos, son legados que la otra familia trae y estas cuando se unen se lo intercambian y hacen otra nueva manera de pensar, otra nueva familia, otro arte totalmente diferente. La historia de la persona desde que empieza el huipil al tiempo de que culmina el bordado es como escribir un libro. Un diario es una expresión de libertad en tiempos de esclavitud. Mis familias ancestrales, los tutujiles, ellos trataron la manera de expresar su libertad a través del bordado en cada detalle. Ellos expresaban su libertad, aunque estaban ellos presos, aunque ellos estaban esclavizados, ellos sin embargo tenían el espíritu libre. Por eso es que mi familia trae el legado de bordar pájaros como el que yo estoy portando actualmente. También es una manera de estatus para la mujer. Mientras más detalles tenga, más estatus tiene la mujer. Y entonces mi mamá es cuidadosa en mostrar las mejores técnicas y yo las voy perfeccionando y superando sus mismas técnicas. Entonces ese legado que ella recibió de la abuela, que ella también superó las técnicas de la abuela como yo las estoy superando de ella.